¿Qué tal, amigos de Cancún Channel y Contrapunto Noticias? Soy Sergio Mastey y estamos transmitiendo desde nuestras instalaciones ubicadas en la Supermanzana 26, aquí en Cancún, Quintana Roo. Y este día tenemos en el estudio a invitados del Consejo Interreligioso del Estado de Quintana Roo y el presidente de One World, que nos viene a platicar sobre temas, uno en especial muy candente. Tres temas vamos a tocar exactamente, que son el simposio a favor de la vida, limpieza de playas y la carrera atlética. Bienvenidos. Muy buenas tardes, un gusto estar con ustedes aquí, Sergio, en el programa. Y sí, efectivamente, vamos a hablar de las actividades del Consejo Interreligioso del Estado de Quintana Roo. Bienvenido. Gracias, Sergio, por la invitación. Mi nombre es Eric Lievano Carpio y soy presidente del Consejo Interreligioso. Y la verdad, estamos haciendo actividades específicas regularmente y una de ellas la acabamos de realizar hace dos días atrás en la Universidad de Anáhuac, que es precisamente un simposio a favor de la vida. Y el presidente de One World. ¿Qué tal, Sergio? Es un gusto, un saludo a toda tu audiencia y es un privilegio estar aquí. Pues su servidor Luis Carrasco, pertenezco a la coordinación de One World y One World es un movimiento totalmente juvenil que hemos estado trabajando desde el 2012 en Cancún haciendo actividades sociales y hoy nos unimos al consejo para realizar una actividad en especial y también uno de los propósitos o principios que tiene One World es a favor de la vida. Exactamente. ¿De qué trata un poco el simposio de a favor de la vida? Mira, hace unos meses nos reunimos como Consejo Interreligioso y nos dimos cuenta que en Sudamérica, Centroamérica y algunas otras naciones se viene generando una candencia muy fuerte en relación al aborto y a la eutanasia. Y previendo estas situaciones en nuestra plática decimos, oye, aquí en México esto puede llegar. Y curiosamente, a los pocos días comenzó la noticia de que en México se iba a buscar despenalizar el aborto y se iba a buscar a través del Congreso que se autorizara, se legalizara ya la eutanasia en todo el país. Y A Favor de la Vida es un simposio en el cual el Consejo Interreligioso del Estado de Quintana Roo ha reunido a algunas organizaciones sociales y a algunos expertos en el tema, como viene siendo el Colegio Médico de Quintana Roo, el Colegio de Ginecobstetricia del Estado de Quintana Roo, la Fiscalía, ¿sí?, General del Estado, que nos están apoyando para dar charlas informativas, presentar temas, podríamos decir controversiales, pero son los temas del día de hoy que se están tratando en redes sociales, en medios de comunicación. Y lo que nos preocupa mucho es la cantidad increíble de información falsa que viene en redes sociales tratando de persuadir a las personas a tomar decisiones erróneas que afectarán de manera definitiva su presente y su futuro. ¿Qué hacemos con estas charlas, con estos simposios? Los estamos llevando a las universidades. Iniciamos el día 2 de octubre, ya el pasado martes, con este simposio en la Universidad Anáhuac de aquí de Cancún, donde estuvo presente el rector de la universidad. Se hizo una invitación a la Facultad de Medicina de la universidad y curiosamente el auditorio se llenó con jóvenes de todas las demás carreras. ¿Ha habido de información? Claro que sí, es lo que estaban buscando. Y al escuchar, son pastores, son líderes religiosos los que vienen a hablar, ¿sí van a salir? No, nadie. Permaneció lleno durante los 90 minutos que duró el simposio, muy atentos, muy participativos todos los estudiantes. En la interacción que tuvimos con ellos, prácticamente nos pudimos dar cuenta que están plenamente interesados, ávidos de obtener información correcta, información técnica, información científica, ¿sí? Lo mencionó ahí el coordinador, lo mencionó el rector de la universidad. Dice, a veces se pensaría que estamos cerrados a nuevas ideas, dice, pero estamos escuchando aquí a líderes religiosos y a profesionistas, médicos, abogados, venir a instruirnos sobre temas actuales para que ustedes puedan tomar decisiones correctas. Excelente. Por otro lado, Quintana Roo se encuentra ubicado entre los primeros lugares de jóvenes adolescentes embarazadas. También es preocupante. Definitivamente, la verdad que sí, es lamentable, no solamente en jóvenes embarazadas. Tenemos también un honroso primero o segundo lugar en suicidios y hablábamos de hecho dentro de las prácticas que tenemos con el CIECRO todo lo que ha venido ocurriendo a lo largo del año. Hablamos de más de 500
vidas perdidas a causa de la delincuencia organizada, ¿verdad? Y el trabajo de nosotros como SICRO, pues, es también colaborar con la sociedad en cuanto a temas de valores, temas de orientar a los jóvenes, sobre todo, que son los que muchas veces se nos salen de las manos un poquito, ¿no? Entonces, empezar desde el vínculo, desde el seno familiar, irlos orientando para que ellos entiendan la importancia, ¿verdad?, de tener una vida recta, no solamente hablando en el tema religioso, sino ante la sociedad. Realmente ese es el fin del SICRO. Nosotros respetamos la libertad de creencia, la libertad de culto, y estamos a favor de la vida 100%. Los jóvenes, ¿qué pasa por la mente de esos jóvenes que cada vez lo vemos envuelto en muchos problemas? O sea, hemos visto, por ejemplo, el sicariato, jóvenes inmiscuidos en ello, que no rebasan los 18 años, muchos muertos, que no rebasan los 20 años, y nos preguntamos, ¿qué pasa con esa juventud? ¿Cómo ustedes apoyan a los jóvenes? Pues mira, en actividades anteriores hemos hecho un trabajo específicamente con jóvenes que truncan su educación. En ocasiones hemos buscado vínculos en escuelas, ya sea privadas o de gobierno, para que ellos puedan seguir estudiando. Hemos tratado de buscar algunas becas y dentro del grupo de nosotros, aún participando, hay jóvenes que truncan su educación. Entonces, ellos mismos los hemos podido motivar a que sigan estudiando. Creemos que tiene que ver algo con la educación, tiene que ser algo cultural. Entonces, el que el joven no esté desarrollándose en un ambiente bien, donde la familia hay problemas, nosotros nos apoyamos mucho de las iglesias, porque la iglesia creemos nosotros que cumple una función primordial de sustentar principios, toda esta cuestión que tiene que ver con la moral, y ellos pueden hacer una conciencia y poder valorar en sus vidas qué es lo que les conviene y qué es lo que no les conviene. Y cuando se les presenta la tentación, ellos sabrán dar una respuesta. Entonces, One World ha apoyado mucho a esos sectores. Hemos ido a lugares donde hay invasión, les hemos llevado alimento, los hemos podido orientar. En algunas ocasiones hemos estado en algunas escuelas donde nos permiten pues hablar de temas que no solamente tienen que ver con religión, sino también tienen que ver con cosas culturales. Entonces, motivamos mucho a los muchachos a que hagan también acciones favorables a la sociedad. Creemos que si la persona ve la necesidad de su prójimo, el corazón se vuelve más dócil. Claro. Y pueden entender. A veces el ponerse en los zapatos de otra persona, eso les hace tener una sensibilidad en el corazón y poder entender, pues podemos salir de aquí, claro, ¿no? Pues podemos echarle ganas. ¿Se le ha perdido el valor a la vida? Sí, claro. Imagínate, hemos visto pósters en los cuales, y se habló igual en el simposio el martes, de que el gobierno federal está invirtiendo más dinero en proteger ciertas especies animales que en proteger la vida del ser humano. Sí, vimos pósters en una marcha en Ciudad de México de este grupo de la Marea Verde, de que dice que en vez de estar protegiendo a los fetos y a los embriones, deberíamos estar evitando la matanza en los en las granjas. O sea, claro que se le está perdiendo el valor a la vida, se lo están restando a algunas personas de una manera maquiavélica. Sí. Y para ello ustedes están convocando a una reunión, a una marcha igual con el Frente de la Familia, ¿no? Sí, de hecho, el día 20 de este mes, el 20 de octubre, vamos a tener una marcha en el cual estamos unidos no solamente el Frente Nacional por la Familia, sino también el Consejo Ministerial de Cancún, el Consejo Ministerial de las Mujeres, y vamos a hacer una marcha simultánea. Hablábamos en un principio de hacer una marcha en Cancún, Playa del Carmen, Cozumel y Chetumal, pero pues viendo la necesidad, yo creo que lo vamos a hacer como hace 2 años cuando hicimos la marcha por la familia, creo que lo vamos a replicar a los 11 municipios. La idea es de que nosotros podamos manifestar de una manera pacífica y demostrar, ¿verdad?, en este caso a la gente que legisla en nuestro estado, en nuestro país, que realmente somos más los que estamos a favor de la vida que los que están en contra de la vida.
y no estamos solamente a favor de la vida del embrión o del feto o del producto, sino estamos a favor de las dos vidas. También queremos proteger, como decía Tony, la vida de la madre, porque todo legrado, todo aborto corre un riesgo también para la madre. Entonces, invitamos a toda la ciudadanía que se sume, a los que están de acuerdo. Te invitamos, Sergio, también a que seas parte de esto. ¿Por qué? Porque queremos precisamente defender las dos vidas. Esta marcha es el próximo 20, en el lugar, la hora. 5 de la tarde, el punto de reunión va a ser el Parque de las Palapas a las 5 de la tarde. De ahí vamos a hacer un recorrido hacia Yaxchilán. Vamos a salir a Yaxchilán y a los Chumal para agarrar Tulum y terminar en la Plaza de la Reforma. Okay. Estamos considerando que nos van a unir alrededor de 200 o 300 iglesias, más el Frente Nacional. Entre las iglesias está también la Iglesia Católica, el Monseñor Pedro Pablo Elizondo, que es Monseñor de aquí de la Prelatura Cancún Chetumal, pues también él está muy de acuerdo con esto. Y la Iglesia de los Mormones, de los Santos de los Últimos Días, todos estamos unidos. ¿Cuántos se calculan que llegarán? ¿2,000, 3,000? No, mira, la vez pasada, hace un año, fuimos arriba de 11,000 participantes. Wow. Vamos con mayor preparación, vamos con más fuerza. Yo creo que esperamos 15 o 20 mil en Cancún nada más. Sin duda ahí estarán presentes. Claro, sin duda ahí vamos a estar echando porras. ¿Sí? Independientemente de esto, platíquenos un poco para que el auditorio sepa lo que comentaban hace rato sobre las pañoletas verdes y las pañoletas azules. Bueno, mira, esto es una cuestión momentánea, ¿sí? Dentro de los muchos cambios que se están dando en nuestra sociedad, que están algunas personas diciendo que quieren ciertos derechos, el derecho al aborto, el derecho a la eutanasia, a decidir cuándo me muero, ¿sí? Muchos de estos no traen un fundamento técnico, científico y mucho menos ético adecuado, ¿sí? Por ejemplo, ¿quién eres tú para decidir si un bebé vive o muere? Eso suena cruel, pero esa es la realidad. Igual, en la eutanasia, la palabra eutanasia tiene un significado hermoso, que es el bien morir. Morir con honor, con dignidad. Creo que eso es lo que todos queremos. Sin embargo, se han agarrado de que eutanasia ahora es que tú decides cuando mueres. O tus familiares. ¿Por qué? Porque existe la eutanasia involuntaria. Es aquella en la cual el hijo va y le dice al doctor, oye, ya dale a mi papá algo para que se muera, y el papá ni por enterado. Deciden por uno. Eso es cruel. Sí, totalmente. Es crueldad. Y lo quieren legalizar. Hoy hablábamos de una manera chusca, ¿no? Al rato van a decir, tengo hambre y quiero que se legalice o se despenalice el hecho de que yo robe comida porque tengo hambre. Imagínense. O sea, ¿a qué cosas vamos a estar llegando? Las Sagradas Escrituras dicen que llegarán los días en que a lo bueno se le llamará malo y a lo malo bueno. ¿Qué crees? Bueno, eso es ahora. Eso está pasando ahora. Y eso está pasando con estos movimientos. Y la iglesia también permite el aborto en ciertas, como la violación. O de acuerdo a un estudio médico, como dices. Sí, bueno, hablando en el sentido de la iglesia, en el sentido espiritual, definitivamente bajo ninguna circunstancia se aprueba el aborto. Más que nada, pues sería en este caso ayudar a la joven, ¿verdad?, a poder superar esta situación, que no es algo fácil. Pero nosotros los que tenemos el sentido espiritual sabemos que para Dios no hay nada imposible, ¿verdad? Dios puede hacer tantas cosas. Entonces, nosotros como iglesia no, pero nos regimos también bajo las leyes. Existen las leyes que se encargan de decidir o de lo que decías hoy en la mañana, Tony, de que en la ley existen aprobaciones cuando es por violación, sí. Se puede practicar un aborto, algo así, ¿no? Sí, aquí en todo el país está penalizado el aborto, excepto en Ciudad de México, que está permitido hasta la semana número 12. Y curiosamente, desde que fue autorizado esto, despenalizado el aborto en Ciudad de México, al día de hoy, 200,000 abortos se han realizado, y no únicamente a personas que se identifican como residentes de Ciudad de México, sino cualquier persona puede llegar. Es una cifra muy alta. Playa del Carmen. Es la población de Playa del Carmen. Imagínate, Playa del Carmen ya desapareció por completo, uno por uno, en un periodo de 11 años. Es demasiada gente. Es una salvajada, ¿sí? Es una salvajada. Si estamos juzgando a Hitler por lo que hizo, de 6 millones, 7 millones, ¿sí? Para acá, para allá vamos. Sí, ¿sí?
como usted decía, lo que dictan las leyes, porque hemos visto casos de violaciones de menores de 11, 12 años que salen embarazadas. Así y dices, wow, o sea, no vas a tener un bebé a los 11, 12 años cuando no tienes ni idea de lo que es ser madre, ¿no? La legislación en el estado de Quintana Roo y el Código Penal del estado de Quintana Roo establecen cuatro criterios bajo los cuales se puede, ¿sí?, conceder que se realice un aborto. El primero dice que es aquella mujer a quien se le realiza una inseminación artificial sin consentimiento. Eso es inaudito. Claro. Pero si está ahí es porque seguramente ha sucedido. ¿Sí? Por supuesto. El segundo dice que es por resultado de una violación, pero debe haber una denuncia ante las autoridades judiciales. ¿Por qué? Porque donde hay una víctima, hay un victimario. Y tan importante es atender a la víctima como atrapar al victimario. La víctima ya le pasó una vez, el victimario puede actuar muchas veces. ¿Sí? Es correcto. Y se puede, una vez que se demuestre que efectivamente fue una violación, la mujer tiene la libertad a decidir. ¿Sí? Es correcto. Y ahí la fiscalía le autoriza. Bien. La tercera dice que dos médicos especialistas deben dictaminar que el producto no es viable con la vida, no es compatible con la vida, que hay malformación congénita. ¿Sí? Ahí, igual, de la misma forma, el dictamen de los médicos ayuda a la mujer a tomar una decisión. Okay. ¿Mm? Y la cuarta, que cuando durante el embarazo la vida de la madre esté en peligro debido a este embarazo mismo. Pero es igual por una recomendación médica. Y existe, obvio, el embarazo espontáneo, aquel que el cuerpo mismo expulsa por X situación, ¿sí? Pero como iglesias, nuestra fe está siempre a favor de la vida y esas son decisiones que Dios, el Eterno Padre, toma y nosotros no estamos para ir en contra de ellas. ¿Qué es lo que queremos? Creemos que lo que ya está en la ley del estado de Quintana Roo es suficiente, es correcto, ¿sí? Abrir más esto al no quiero porque mi novio me va a dejar, mi papá me va a correr de la casa, o no tengo tiempo para atenderlo, o no tengo recursos para atenderlo, creo que eso es sobre lo cual debemos estar trabajando. Yo creo que los jóvenes con esa justificación de que me puede correr mi papá, de que voy a dejar de estudiar, no son válidas, porque en el momento que tienes relaciones, sabes a lo que le tiras. Claro, sí, están conscientes, ¿no? A diferencia de violación y cosas externas, pero cuando son embarazos, igual lo platicábamos en la mañana, o sea, embarazos que se planearon, ¿no? O sea, si alguien tiene una relación, o sea, está a consecuencia, está consciente de que puede quedar embarazada, ¿no? Entonces, creo que esta parte es para justificar las cosas que no quiere la gente por comodidades de lo que pueda estar viviendo, ¿no? Y lo increíble que pasa, perdón, es que hay mujeres que abortan, no una, dos, tres, y dices, espérame. Dices una, bueno, ¿dónde quedó? Pero dos, tres, y luego dices, espérame, estás arriesgando tu vida, porque cada vez que se meten al quirófano, está en riesgo su vida. Así es. Y también está en riesgo la profesión del médico. ¿Por qué? Porque si se muere la paciente, ¿a quién van a culpar? Al médico, sí. Hablábamos hace rato también con Francisco von Rastel del Frente Nacional por la Familia, que algo que busca el Frente Nacional por la Familia, y nosotros estamos de acuerdo con ellos, no es nuestro plan de acción, porque nosotros ya lo estamos haciendo como iglesias, proteger a esa mujer, proteger a la madre soltera, arroparla, abrigarla, tenerla cerca. ¿Por qué? Porque sí necesitan apoyo, necesitan ayuda. Y el Frente Nacional por la Familia lo que quiere buscar ahora es que se legisle en dos vertientes. Una muy interesante es que las leyes en pro de la adopción sean más accesibles, porque los procesos para obtener o para recibir a un niño en casa son extremadamente con el afán de que no te lo lleves. Sí, de que nunca tenga una familia. Tramitología. Sí, entonces es algo que ellos van a proponer. Y la otra es que la madre soltera también sea acobijada por el gobierno, se le apoye, que haya elementos para poder apoyarle a ella como madre y a su bebé, para evitar entonces que tomen decisiones drásticas. Decía ayer en la conferencia de prensa que hubo, igual en el Frente de la Familia, decía que el aborto es un negocio millonario.
Pues es lo que hoy escuchábamos también nosotros, ¿no? De, ¿por qué? Porque dice que hay personas detrás de cámaras, ¿no? Que están financiando este tipo de situaciones. Hablaba de laboratorios, hablaba de muchas empresas, ¿no? Que le conviene que haya este tipo de situaciones. El dinero, el negocio dinero. Millonario. Los jóvenes van también a participar ahora en la limpieza de playas, ¿no? Sí, ahí vamos. Un poco de ello. Sí, mira, el día sábado esperamos. Pues, ya esos, pasado mañana. Sí, pasado mañana ya. Esperamos ahí un gran número de no solo jóvenes, ya de. Familia. Aquí ya llegan las familias, ¿no? Cualquiera que viva entonces, en Cancún se claro. Y tú sabes que ahorita el tema del sargazo aquí en Cancún es lamentable. Es lamentable y pues tenemos una de las 5 mejores playas del mundo y pues nos afecta a todos, ¿no? Entonces queremos poder sembrar que el bienestar es común, ¿no? Más allá de ideologías que podamos tener en ese momento. Todos vivimos aquí en Cancún, ¿no? Yo desde hace 7 años que vine a esta ciudad y estoy feliz aquí, ¿no? Entonces, esperamos todos que participen y podamos hacer mucho, podamos hacer poco. Lo estamos haciendo con una intención de que vean que si nos ponemos de acuerdo podemos hacer grandes cosas, ¿no? ¿La convocatoria es lugar de playa ahora? El lugar es en Playa Marlín. A las 7 de la mañana, de 7 a 12 vamos a estar haciendo la jornada. ¿Qué van a llevar? ¿Guantes? Sí, balas. Ya, cada quien va a llevar lo suyo y también nos van a proveer material, rastrillos, sí, rastrillos y pues en ese horario lo más que se pueda. Excelente. De 7 a 12, Playa Marlín, acompañe a estos jóvenes a One World a la limpieza de playas, llévese su rastrillo, palas, agua, porque el sol está muy sí, rico, ¿no? Sí, aparte gorritas. De eso, ya una carrera atlética próximamente. Sí, mira, la estamos diseñando todavía porque hay una serie de elementos que plantear, presentar, permisos, y queremos que sea una convivencia familiar. No es por ver quién gana, no, sino por fomentar la salud, por fomentar el deporte desde. Ahora sí que nuestras trincheras religiosas, cotorreábamos los pastores en la mañana, cuántos kilos hemos bajado cada uno en los últimos meses. Acá nuestro presidente está acumulando lo que hemos perdido. No se vale. ¿Sí? Y es un buen elemento para integrar a las familias. Creemos que nuestro cuerpo es el templo del espíritu y requiere de cuidados, requiere de atención y el deporte es algo que beneficia en grande. No, por supuesto. Esto va a ser algo permanente. Queremos sembrar estas 3 acciones como acciones permanentes del Consejo Interreligioso de Quintana Roo. Queremos que la gente nos conozca como un consejo de acción. ¿Sí? Es muy, muy ver que un pastor cristiano, evangélico, sacerdotes católicos, Monseñor Pedro Pablo Elizondo, los mormones, estamos involucrados, nos llevamos muy bien, desayunamos constantemente, hablamos de estas cuestiones y es llevar los simposios a favor de la vida a todas las escuelas de nivel medio, medio superior y universidades del estado. Llevar esta labor de manos de ayuda para ir a limpiar playas en este paraíso en el que decidimos vivir. Claro. Y no podemos permitir que la desidia o la falta de involucramiento de ciertas organizaciones destruyan nuestro paraíso. Nosotros lo vamos a limpiar. ¿Sí? Claro, nosotros claro. Lo vamos a limpiar. Es una acción permanente. Viene el sargazo. Se va a encontrar con nosotros, así de fácil. ¿Sí? Estamos preocupados por la economía, por el empleo de muchas personas y lo vamos a hacer. Y la carrera atlética, ¿sí? Todavía no tenemos muchos elementos de ella. Estamos preocupados porque nos dijeron que tenemos que poner el ejemplo. Sí, claro. Sí, hay que ponerlo. Algo más, no, nos... ¿Algo más que nos quieras agregar, amigo? No, pues agradecerte, la verdad, la invitación. Porque también eso nos ayuda a nosotros para poder sea difundido, ¿verdad? Los programas que estamos haciendo como consejo. Y también que la gente esté enterada, ¿no? De que no solamente nos dedicamos a las cuestiones de estar en un púlpito, estar ahí dentro de nuestras congregaciones, sino que hay acciones sociales que nosotros también realizamos dentro de las diversas iglesias. Hay iglesias que cuentan con personal y con auditorios o salones adecuados para poder ayudar a personas con problemas de adicción, ya sea de drogas, de alcoholismo, y hacemos mucha labor social dentro de nuestra sociedad. Así que también este anuncio es para nuestra presidenta Mara Lezama y
Juan Carrillo en la parte de Isla Mujeres. Un saludo para ellos, ¿verdad? Que cuenten con nosotros. Vamos a trabajar de la mano con ellos también en lo que nosotros podamos en la labor social, la acción social. Y también podemos dar conferencias, ¿verdad? ¿Por qué no? A temas como prevención al delito. Que también ese es un tema muy importante, que yo creo que por ahí con el CIECRO vamos a empezar a, claro, a ver de qué forma también trabajamos para ayudar a nuestra ciudadanía a cómo prevenir también cuestiones, sí, muy calientitas como ahorita, que es el tema del delito. Sí, la creciente seguridad en Cancún es palpable. ¿Algo más que nos quieras agregar, amigo? Pues solamente agradecerles y pues los esperamos a sudar el día sábado. El sábado. ¿Algo más que nos quieras agregar? Pues muchas gracias. Estamos muy comprometidos con nuestra sociedad, con este pueblo maravilloso, y queremos que puedan compartir de los principios que nosotros, que nuestras familias ya están viviendo, porque consideramos que todo ser humano debe vivir una vida digna, una vida con honor, una vida llena de felicidad, con tranquilidad, seguridad. Y consideramos que lo que está haciendo el Consejo Interreligioso, primeramente, unir a las iglesias, que no fue cosa fácil, fue una acción de 3 años para convencernos. Para convencer. 3 años, y ahí estamos. Llevamos apenas unos meses, pero estamos muy contentos y los invitamos a que se acerquen. Cualquier denominación religiosa a la cual ustedes pertenezcan, fe, adoración, bienvenidos. Sí, al final de cuentas, buscan el mismo objetivo, ¿no? Así estamos. Pues bien, amigos de Cancún Channel y Contrapunto Noticias, si escucharon ustedes, nos falta el sábado a partir de las 7 de la mañana en Playa Marlins, el día 20 para participar en la marcha a favor de la vida. Y próximamente seguramente les daremos a conocer la fecha de la carrera atlética. Nosotros continuamos con nuestra programación. Impartidos por instituciones serias evaluadas y certificadas a nivel nacional por la Secretaría